Bueno, estamos por desarrollar un nuevo plenario de la Unión Cívica Radical. Nosotros somos un partido democrático que nos reunimos mensualmente para discutir, debatir la realidad, hablar sobre proyectos, sobre distintas ideas, sobre las problemáticas que tenemos en la comunidad. Y hoy el orden del día tiene que ver con el informe semestral que van a realizar nuestros consejeros escolares, en primer lugar, y después el bloque de concejales de Juntos UCR. Nos parece importante rendir cuenta ante el afiliado, ante el vecino. Creemos que es la forma de un partido democrático que le muestra a la sociedad lo que hace. Hola, ¿qué tal? Soy Yamila Bonello, bueno, la vicepresidenta de la Unión Cívica Radical de acá de 9 de julio. Hoy nos juntamos porque tenemos plenario. Vamos a presentar el informe de todo el trabajo que vienen realizando los concejales en su tarea, obviamente, legislativa, como así también todo el trabajo de los consejeros escolares, así que hoy nos vamos a informar un poco de todas las tareas que vienen desarrollando. Normalmente nos juntamos una vez al mes, así que bueno, venimos igual llevando adelante tareas en las comisiones de trabajo que hemos conformado acá en el comité. Y bueno, ayer se dio un encuentro de mujeres, así que bueno, estamos a full con todas las actividades. Mi nombre es Rubén Fabiano, yo soy el secretario del comité de la Unión Cívica Radical. Nos encontramos ahora, hoy a la noche, para hacer el plenario que correspondiente a este mes, donde vamos a presentar, entre otras cosas, un informe de los consejeros escolares, de cómo va desarrollándose todo su trabajo, y bueno, con todas sus inquietudes. Y después de eso seguiremos con temas referentes al comité, de cómo se va desarrollando las distintas reuniones, ya que también estamos semanalmente o algunas cada 15 días nos estamos reuniendo formando distintas comisiones. Yo, por ejemplo, pertenezco a la Comisión de Desarrollo, Desarrollo Económico, y trabajo y producción. Y después está, bueno, otras comisiones que la parte social, de medio ambiente, obras públicas, bueno, cada una en su rol estamos trabajando para buscar distintas situaciones que se van presentando en el partido 9 de julio. Bueno, y con esos nosotros poder aportar nuestro granito de arena, digamos, para seguir trabajando por el partido y para el partido el 9 de julio.